Buenos días, vino tinto, la vino tinto, señores, a Brasil. Él tiene problemas, ¿verdad? ¿Ah? Mira, que tienes problemas. ¿Por qué? No No, vale, no más todo estoy el tiempo. bromeando. ¿Cómo estás, mi querido Problemas Víctor? tiene Bueno. Mark Zuckerberg. Ah, sí. Problemas tiene Mark Zuckerberg, dices tú. ¿Tú no viste esa Sí, vale. interpelación en el Congreso? Dígalo, dígalo. Usted tiene un arma en las manos. Usted es el culpable. Pida Bueno, perdón. pero no reconoció, ya que hablas del tema, Víctor, Mark Zuckerberg, sí, pidió perdón a las familias por aquellos que habrían sido víctimas de abuso sexual, pero no considera, o no consideró él que en las redes sociales generan un daño mental a los menores de edad, decía, entre otras cosas, ¿no? Eso es como culpar a la televisión de que, no sé, Charles Manson haya asesinado a quienes asesinó en Beverly Hills en los 70. Es decir, si las redes sociales influyen y las redes sociales hacen adictos, igual que los videojuegos, a los niños y los padres son los encargados de que esos niños no sean adictos a las redes sociales, pero los padres lo que hacen es convertir a los celulares y a los tablets en niñeras. Entonces, yo solamente me hago una pregunta, independientemente, y no soy un defensor de Zuckerberg, ¿no? Para nada. Pero solo me pregunto si al presidente de la Asociación Nacional de Rifles también lo van a sentar en el Congreso a decirle que él es el culpable de que haya tanto mass shooting en los Estados Unidos de Norteamérica y tantos asesinatos en los colegios. Y los congresistas se van a comportar de la misma manera como lo hicieron con Mark Zuckerberg, sin defender a Mark Zuckerberg. Al punto al que voy es, y lo sabemos, vivimos una sociedad totalmente hipócrita, pero lo que me impresiona más es que pensé que los congresistas de Latinoamérica eran como, o de Estados Unidos eran totalmente distintos a los de Latinoamérica, y no, no lo son. Hasta ahí lo voy a dejar. Sí, comprendo tu posición, es así, tal cual. Pero bueno, ahí estuvo Mark Zuckerberg, estuvo también la gente de las otras plataformas, de TikTok, de X, Snapchat, un poco en esta investigación, no investigación, en esta, no sé, este llamado a atención, Interpelación. interpelaciones, la palabra correcta, así es. Bueno, Víctor, les decía a la gente, espero que hayan visto. Griselda, la semana pasada, el viernes pasado, de hecho, yo comenté que había visto el primer capítulo de Griselda y que me había gustado mucho y me había gustado mucho la actuación de Sofía Vergara como Griselda Blanco en ese primer capítulo. Vi el resto de la serie, la vi completa y ahora pues tengo otra apreciación al respecto de lo que vi en el primer capítulo. No sé cómo empezar, ¿no? Pero hay que comentarlo. A ver, voy a darte mi punto de vista y luego te dejo todo el resto del programa para que tú digas lo que tú piensas de Griselda, ¿ok? Bueno, me pareció que, bueno, primero ha despertado un interés sobre esta mujer que muy pocos conocían, otros sí, tal vez, pero era poco conocida. Y de repente, pues aunque ha sido, digamos, personificada en otras series y en películas, digamos que esta es la que ha tenido como que más revuelo. Me parece que la serie tiene, pues, algunas cosas buenas y algunas cosas no tan buenas. Me parece que tiene problemas de, creo que hay problemas en la narrativa como tal de la historia. De hecho, no es un hecho totalmente real, es una ficción basada tocando hechos reales, porque no es tal cual lo que ocurrió. Y bueno, hay algunas cosas que rescato, me gusta mucho el diseño de producción, es decir, de que te hace como que te hace llevar a ese ambiente de los 70, 80, eso me pareció maravilloso. Las actuaciones, algunas muy buenas, y la de Sofía, que es la que, digamos, más destaca. No sé, al principio me gustó, como te dije en el primer capítulo, pero a medida que va pasando la serie, la encontré bastante sobreactuada. No sé.
no la encontré natural, no sé, creo que ella se esforzó mucho por hacer un papel distinto, pero se esforzó tanto, tanto que para mí estaba un poco sobreactuada. Te dejo el resto del programa a ti, mi querido Víctor. Cuéntame tu apreciación de Griselda. Y bueno, no, yo siempre, tú sabes que le dejo al público, a la gente que diga que cuál es su opinión y solamente va a salvar a Sofía Vergara con varios comentarios. Bueno, primero, Sofía Vergara produce esta serie, cosa que me parece bien valiente de su parte, ¿no? Después de ser una actriz que ha hecho tanto dinero con la comedia, vive una mansión aquí en Los Ángeles, que he visitado varias veces, no porque sea amigo de ella, y eso lo contaré en el futuro en un libro, que estaré de repente 2025, Okay. punto uno, para contarle por qué he ido a la mansión de Sofía Vergara varias veces, no solamente de Sofía Vergara, de otras estrellas, pero bueno, Sofía ha sido bien valiente desarrollando este proyecto, es la productora ejecutiva, ella estuvo 15 años preparando la serie. Y una de las cosas que yo no tenía idea, aunque yo conozco a Sofía Vergara desde el año 2000, estamos en el 2023, no personalmente, sino que he tenido contacto, 2024 ya. 2024, perdón, he tenido, yo estamos más viejos cada día, perdón, Sofía Vergara tuvo un hermano a quien asesinaron en 1997, tenía 27 años apenas, que estaba involucrado en el narcotráfico, llamado Rafael Vergara. Yo no sé si No, tú. desconocía esa parte de la historia. Entonces, hubo un hermano involucrado en el narcotráfico, lo asesinaron en Colombia en un ajuste de cuentas por narcotráfico, y esto es lo que la lleva a contar la historia de Griselda. Hay mucha gente criticándola, bueno, muchísimos colombianos, sobre todo colombianos. Ayer yo escribí un mensaje en la cuenta de Instagram de la revista Semana, porque ellos decían, bueno, tenemos tantas cosas positivas que no podemos seguir con el tema de las narconovelas, tenemos, y yo le decía, bueno, pero produzcan una serie ustedes, produzcan una serie Claro. con todas esas cosas Bueno, pero positivas que tienen. eso, a ver, yo entiendo el tema, pues es un tema que está en el tapete, o sea, es inevitable, eso está allí, sigue Claro. estando, y que cada quien haga lo que quiera. Me pareció, bueno, eso me pareció muy bien por parte del equipo de producción y la propia Sofía que está en la producción ejecutiva, de hacer una historia bien, pero bueno, como te decía, pues ya te expliqué mis apreciaciones sobre lo que no me gustó, ¿no? Sí, yo lo que le decía a la gente de la revista esta semana en ese comentario y a esa reportera que decía que, bueno, está en contra de la serie y tal, es que ellos pareciera que no están conscientes, las personas que dicen, si hay una serie, una narcoserie, eso va en contra de Colombia. Es decir, que si hay una serie que hable de la vida de Chávez, eso va en contra de Venezuela. Que la gente que está viendo la serie se conecta de inmediato. No, y en realidad no. No, Usted está viendo una ficción y lo sabe. O sea, no podemos subestimar de esa manera al público. El público o la gente que nos está viendo, que está conectada con nosotros, es súper inteligente. O sea, usted no los tiene que arrear como si fueran unos corderos, unas vacas. ¿Sabe? Es decir, que no saben lo que está ocurriendo y entonces van a confundir la imagen de Colombia con él. No, eso es parte de la historia y punto. Es decir, sabemos que es una ficción, es parte de los hechos que ocurrieron y más nada, a verlo y ya, se acabó y después cuando se pasa la página y chao. Entonces, volviendo al tema de la valentía de Sofía Vergara, de tomar ese ejemplo de su hermano para mostrar los problemas que trae el narcotráfico, los problemas que trae ese delirio del poder, que genera el poder, y ahí lo muestra muy bien actuado por ella y por su, ¿cómo digo?, socio, aliado, que luego fueron asesinados por ella y hasta ella misma, nos muestra, bueno, los problemas del poder, los problemas mentales que además tiene la gente que alcanza tanto poder y tanto dinero, como el caso de Griselda. Yo he estado leyendo acerca de la vida de Griselda desde hace un rato y en estos días han salido mucha información que
aclara que todo lo que sucede en la serie no es cierto, que era la viuda negra y que parece que asesinó fue solamente a una de sus parejas y no a todas como se dice, que eso es parte de la leyenda. Y yo publicaba esta semana, otro comentario que quiero hacer es que yo publicaba esta semana una declaración de un actor, el quien interpreta a Rafa Salazar, llamado Camilo Jiménez Barón, que él trabaja, vive en Los Ángeles, y el Camilo Jiménez dice en esa publicación, que ayer también lo coloqué en la promoción de este espacio, que él estaba trabajando en un restaurante de Long Beach, pelando pollo y botando la basura, como muchos actores, artistas, locutores, Ah, como muchos que migrantes, pues, viven en la ciudad de sí. Los Ángeles. ¿Cómo? Que como muchos migrantes. Como muchos migrantes, como muchas estrellas, como lo hizo Andy García en su momento, que fue mesonero del Beverly Hilton, o como lo hizo Jennifer Aniston, que también trabajó en restaurante. Camilo Jiménez Barón, quien interpreta a Rafa Salazar, ganó el callback diciendo una frase, Fuck the American Dream, y dice que lo hizo así con tanta fuerza en el casting, esa frase, porque estaba viviendo un momento bien complicado, Duro. como hemos vivido mucho. Entonces, bien interesante cómo él cuenta esa historia y muchos migrantes, muchas personas que hemos salido de nuestros países y nos ha tocado Se hacer trabajos que no identifican, tienen nada que ver con claro. nuestro oficio, nos sentimos conectados con él y además vemos ese performance de Rafa Salazar en la serie y eso nos lleva a recomendarla y si ustedes no la han visto, véanla y a nuestros hermanos colombianos no se sientan mal porque hagan una nueva serie de narcos o porque se está hablando de Griselda, porque además Griselda, bueno, fue un personaje importante en el narcotráfico en Florida, en Miami, la ciudad donde vive, y los hijos y ella huyeron a California, la ciudad o el estado donde vivimos nosotros. Así que eso es parte, aunque sea una serie de ficción, es parte de la historia al final, no solamente de Medellín, no solamente de Colombia, sino también de los Estados Unidos, de Florida y de California. Griselda Blanco estuvo involucrada, ya hablando de ella como persona, en más de 100 asesinatos de los 80 de Miami. Más de Lo que, en lo que 100. se conoció como la gran matanza de Miami. Ojo, yo no ubicaba, claro, para uno, quizás era muy, muy chico, pero en ese momento para nosotros Miami era aquel barato, dame dos, ¿te acuerdas? Claro, absolutamente. Disney está barato. Eso era lo que para nosotros era en ese instante Miami. Pero nunca nos enteramos, o por lo menos yo, quizás como era muy niño. No estaba al tanto de que ocurrían esos hechos. Claro, como tú bien dices, lo que vimos en Griselda nos hizo, bueno, yo como empieza uno a buscar e investigar en qué están basados estos hechos, empiezas a averiguar de los hechos realmente cómo ocurrieron, la realidad como tal. Y efectivamente, pues sí, hubo una matanza muy, muy fuerte, muy grande y que se le atribuye justamente a Griselda y a todo su equipo, ¿no? Sí, hay un periodista que está escribiendo un segundo libro acerca de Griselda, ya escribió el primero, él se llama José Guarnizo y bueno, da muchísimos detalles, ha dado muchísimos detalles en entrevistas acerca de los hechos reales que aparecen en la serie y otros que no son reales. Y entre los reales habla de June Hopkins, que es la mujer policía que ayuda a vamos a decir, perseguir. Para no contar la historia de lo que ocurre en la serie, pero June Hopkins existe y ayuda a perseguir a Griselda. Y ella ha dado entrevistas, la última entrevista la dio en 2017 en un podcast llamado Law Enforcement Talk y hablaba acerca de cómo Además, fue tengo esclava. entendido que esta policía llegó a conversar con la actriz que hizo el Sí. papel de ella en la serie, que de hecho el papel de esta policía me gustó bastante. O sea, quiero decir, su actuación es muy, muy buena. Me gustó más que la de la propia Sofía Vergara. No me caigan encima, pero es que no me terminó de convencer Sofía Déjame a Vergara. Toti, No, ¿ah? déjame a Toti tranquila, no me la golpees No, tanto. pero es que no me convenció. No sé. Mira, como hemos comentado y lo comentábamos creo que la semana pasada,
Todo es tan subjetivo, Víctor. Absolutamente. O sea, al final es una percepción que yo tuve, la tuvo mi esposa, que fue con quien vi la serie, pero quizás mañana, pues no sé, los críticos de cine o los críticos del mundo de la televisión, mañana hasta la no, pueden nominar como mejor actriz por esta serie. Por eso Mira, es muy aquí dice, subjetivo. ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Por ejemplo, aquí dice, Sofía trabaja excelente. Otra dice, la inmediatamente después, me pareció sobreactuada, no me gusta. Dicen acá, sí, es difícil de que uno defina, o sea, uno lo puede definir, pero es difícil definir la opinión de todo el mundo. Es complicado, pero la crítica sí la está apoyando. Es decir, hay muchísima gente que critica la serie. Yo pienso que eso es parte hasta de la campaña. Hicieron una campaña Claro, impecable. Una de las claro. primeras cosas que, bueno, ese camión esnifando ahí polvo blanco en París, que utilizamos ayer en la promo, hizo lo que levantó, sobre todo el de los colombianos, que cómo es posible que van a hacer una campaña así, Netflix siempre. Netflix, la verdad es que se la come con sus campañas para tratar de llamar la atención. Pero la oficina de Sofía, que tiene una agencia de representación y una agencia de relaciones públicas en Los Ángeles, y se nota porque esa campaña que ella está haciendo, bueno, ha logrado dar los resultados. Ha logrado que Entertainment Tonight y medios o las redes de ciertos medios de comunicación lo sigan con los titulares que ellos van generando. O sea, bien interesante cómo Sofía. O sea, el equipo de Sofía ha manejado la campaña. Por ejemplo, cuando le entrevistaron en El Hormiguero, esas noticias que salieron al día siguiente y toda esa audiencia que se levantó porque ella supuestamente hizo quedar mal a Pablo Motos, fue impresionante. Eso fue dirigida por ella, Claro. absolutamente, total. Y yo he visto algunas entrevistas de Sofía donde sé que ella está diciendo que ella es muy bruta o que ella es muy, qué sé yo. Yo, que ella es muy incapaz y sé que lo está haciendo para llamar la atención, es decir, ¿sabes? Para generar que la gente vea la serie. Y eso me parece bien, en vez de Bueno, verla, claro, es marketing, Víctor, es o sea. absolutamente parte de la campaña en marketing y me hace verla mucho más inteligente. Me encantaría entrevistarla. Ahora tengo oportunidad de entrevistarla, aparte que hay comentarios que le quiero hacer con respecto a cómo la vi. Y hasta en el 2000 por allá, y su evolución. Es una tipa súper inteligente, y cada vez que veo una entrevista y está hablando, me quedo viéndola porque digo, wow, de verdad que supo hacer el marketing. Es la serie más vista de Netflix. Y mira que Netflix tiene series nuevas a cada semana, películas nuevas cada semana, y ha logrado mantenerla en el tope desde su estreno hasta estos días. Así que, Bueno, de mi parte, y además, Víctor, felicitaciones a también, Sofía y a su equipo. ¿Cómo? otra cosa también es que, bueno, nos mantiene hablando del tema, Sí. ¿no? Porque de hecho, no solamente en redes sociales, en los medios de comunicación, se está hablando muchísimo, pues de esto, no solamente de la historia como tal que cuenta allí Sofía Vergara y su equipo, sino, bueno, las aristas que, por supuesto, tiene esta historia. Ha salido el único hijo que le sobrevive a Griselda, hablar de que a él nunca lo contactaron para La hablar sobre la película, sobre la demandó, la serie. demandó, la Y demandó. ¿Sabes cómo se llama ese hijo, no? El último hijo de él, de claro, Michael Michael Corleone. Corleone. Michael Corleone, que adivinen qué negocio está Michael Corleone. Dicen el negocio de la moda. Bueno, porque vende franelas con la imagen de la mamá, pero está en el negocio del cannabis. Es decir, aprovechando El que está legal hoy día, pues. que está legal, que aprovechando la legalidad del cannabis, bueno, el hombre es uno de los empresarios detrás del cannabis. Michael Corleone, el hijo menor de Griselda, quien ha demandado no solamente a Netflix, sino también a Sofía Vergara, porque, bueno, ser la productora ejecutiva y porque no sé si eso es parte de la campaña de mercadeo y cuidado, porque yo dudo absolutamente, aunque ella lo ha dicho en una entrevista, yo la vi diciendo, sí, yo sé que Michael Corleone acaba de escribir un libro y tal. Bueno, no lo mencionó, el hijo de Sofía Vergara, de Griselda Blanco,
acaba de escribir un libro, como si fuera parte de la promoción del libro de él, pero cuidado, como esa compañía de marketing de Sofía no tiene todo Fríamente concatenado calculado. y conectado. Claro. Eso es lo más probable. Así que Sí. eso de la Bueno, demanda, bueno, me gustaría para bastante. cerrar el Sí. tema de Griselda, Sí. trata de hacerme un pequeño resumen, a tu juicio, de lo que te pareció la serie en un minuto, nada No, en más. 30 segundos le voy a decir, antes de ir con noticias que tenemos aquí, que Ajá. quería comenzar con ellas, pero las vamos a retomar. Las noticias, digo, yo lo que quiero decirles es que, bueno, primero me parece súper inteligente y valiente que Sofía Vergara haya dado ese paso. Es muy complicado que una estrella, estando en el lugar donde está Sofía Vergara, se arriesgue a producir una serie que pudo haber salido muy mal. Fíjate cómo Sergio opina que tiene problemas de narrativa, Jennifer opina que tiene problemas de audio, pero le gusta, le encanta la actuación de todo. A mí me encanta la actuación de todo. Yo pienso que tienen que verla y ustedes mismos opinar y comentar y escríbanle a Sofía por mensaje directo, públicamente, lo que opinen acerca de toda la campaña de mercadeo y de cómo dio, de lo que opinen acerca de dar ese paso como productora ejecutiva de una serie como esta, más allá de criticarla porque se hable o haya hecho una narcoserie o no. O sea, porque de repente después de esto, pues hace otra acerca de todas las cosas positivas que ustedes quieren que se hablen de Colombia. Pero lo que les recomiendo es que vayan a verla y tengan su propio criterio. Esa es mi opinión. Al final, cada quien decide lo que, o mejor dicho, lo ve y toma su propia decisión. Pues sí, me gusta, no me gusta y ya. Bueno, Víctor, ¿qué más nos tienes por allí? Por aquí Bueno, veo voy a que empezar con un tema que no te gusta, Novelli. a Un ver, tema ¿qué que odio. será? No le gusta a Sergio Novelli. El impacto de Taylor Swift en la NFL. Recuerden que estamos a punto del Super Bowl. Y gracias a Taylor Ah, Swift, deja va. la Ya va, NFL. porque yo cerré los comentarios cuando debí verlos. A ver, hable usted de Taylor Swift. Es que tiene que hablar de Taylor Swift, porque si no habla de. Ya había hablado mucho de Sofía y no había tocado Taylor, entonces no puede quitarle el protagonismo a Taylor Swift. Soy una de las pocas personas latinas que ha entrevistado a esa belleza artista llamada Taylor Swift. ¿Saben que el impacto de Taylor Swift es increíble? 45 millones de personas estuvieron. Disculpa. Ay, papá, llegó el momento de la tos. Sí, vale, está. Ajá. Esta es la enfermedad que están los perros. Moquillo. Sí, un poquito. 45 millones de personas estuvieron compartiendo imágenes deepfake triple X de Taylor Swift. El fin de semana X canceló las búsquedas Ex e Instagram, Threads, todo lo también cancelaron porque la claro gente estaba como las loco búsquedas buscando las cualquier perritas. Yo no las llegué a ver. ¿Tú llegaste a ver me lo algo? pasó Alejandro Conde Ol J, cantante de Mata Rica, no me pasó las peores, pero me pasó un par Ah, y me dio mucha risa. Pero no qué eran cosa. sexuales así, sino eran como con un shortcito muy corto y estaba sobre el público con un uniforme de los Chiefs. Y bueno, por supuesto se sabía que era un deepfake, era medio caricatura de las Okay, imágenes que me ya. pasó este, no eran las demás, pues las que la gente dice que estaban publicando, pero lo más importante es que las Swifties lograron dar con, en medio de esas 45 millones de personas que estaban haciendo las publicaciones, lograron dar con un usuario llamado ZB Bear desde Canadá, fue el encargado de publicar estas imágenes, un moreno, una persona afroamericana, y tanto Taylor Swift como, no sé, me imagino que la Casa Blanca anunció que están trabajando para establecer leyes junto al Congreso para regular el deepfake. Me imagino que Taylor Swift y tomará acciones en contra de este, uy, se me ocurrió una frase horrible, de este tipo, vamos a Okay. decirle, malviviente, viene por Malviviente. ahí, la Eso. frase de este malviviente que se le ocurrió hacer eso con nuestra superestrella Taylor Swift.
Un Ajá. estudio de Apex, mostrado en Forbes, de Front Office Sports, de New York Times, ha mostrado que las ganancias de la NFL han superado los 331,5 millones de dólares gracias a la aparición de Taylor Pero en los por juegos de los favor, Chiefs. Víctor, yendo un poco más allá, estaba leyendo también esta semana que el equipo de la campaña electoral de Joe Biden está intentando ver cómo liga a Taylor Swift. No, en serio, porque sí que en algún momento Taylor apoyó a Biden, pero entonces quieren ver si, pues como ha tenido tanto éxito, como tú bien lo acabas de comentar, con la NFL. Y bueno, y lo que ha implicado pues la imagen de Taylor Swift y pues también relacionarla con la campaña electoral de Biden, a ver si sube las encuestas Joe Biden. Sí, ¿Ah? hay muchos políticos que quieren que ella haga campañas. Ella hizo campaña en su estado para Por que eso. se votaran en contra de una congresista republicana, que por cierto ganó en el estado en esa oportunidad, pero la cantidad de personas jóvenes que se inscribieron fue tan abrumadora que todo el mundo está pendiente de Taylor Swift. Y aquí, bueno, estos estudios indican que, Ahora, pero wow, imagínate tú, sí. nada más por un momento que pues realmente tomen o se esté dando eso. Primero, ¿cuánto le van a pagar a Taylor Swift? Porque lo que Taylor, la influencia de Taylor en la juventud es bastante grande para poder ella. ¿Tú te imaginas que? Porque hoy día la encuesta dice, todas las encuestas dicen que gana Trump. Aunque Trump todavía no ha sido todavía electo como el candidato republicano. ¿Tú te imaginas que Taylor Swift influya de tal manera que gane Biden? Podría cambiar el rumbo, acaban de escribir aquí esa frase, no se me ocurrió, podría cambiar el rumbo del resultado de las elecciones. La influencia de Taylor Swift, si el Partido Demócrata lograra que ella participara de alguna manera. La venta de franelas de Travis Kelce aumentó 400%. Es decir, no fue 20%, 30, 40, 50, 400%. La venta de las franelas del novio y la audiencia de gente que no veía la NFL creció, perdón, la audiencia de la NFL creció 9%, conformada en su mayoría por personas que no veían el fútbol americano hasta que apareció Taylor Swift en pantalla. Y recuerden que aparece solamente segundos. Ella solo Es aparece increíble. 30 segundos, 5 segundos, 4 segundos, pero todos sabemos que 30 segundos es lo que necesitamos para hacer un comercial y no pagaban por eso. Qué increíble, qué increíble. Bueno, no se puede negar, es una chica, es una verdadera influencer, ¿no? Una vez eso es una influencia, no esta partida de payaso, como el payaso que se quitó la camisa para decir que la arepa no sirve, que es un payaso. Esto sí es una verdadera influencia. Que se quitó la camisa, él siempre anda sin camisa, Sí. ese chico, sí, yo sé, yo lo he visto por ahí que Él promociona. mismo preguntó, "How is everybody doing?" Ya te eso, ¿no? Elmo en ex, en su cuenta de ex, preguntó, epa, ¿cómo está todo? Y la ¿Quién, quién, gente. quién, quién, quién? Elmo, el muñeco, el personaje De Sebas de Sesame Street. Sesame Street, ajá. Y tuvo 192 millones de respuestas. Hasta Biden, hasta la NASA, estuvieron reflexionándose acerca de las respuestas, todas negativas o la mayoría negativa, con respecto a esa pregunta de Elmo, y Elmo en otro post dijo que la mental health o la salud mental era lo más importante. Y estaba pensando, esta mañana estaba pensando que, y hablando de mental health y hablando de eso, ¿tú sabes qué? Ayer, desgraciadamente y muy tristemente, y voy a conectar un comentario con el otro, porque la verdad es que tienen que ver. Elmo pregunta, ¿cómo está todo? ¿Cómo está todo el mundo? Y las respuestas son tan abrumadoramente negativas que el personaje habla acerca de la salud mental. Y ayer, en el Hotel Angelino de Los Ángeles, la esposa del productor Bradley Thomas, que fue productor de muchas películas, entre otras, la nominada al Oscar Killers of the Flower Moon, se lanzó
eso desde la habitación donde estaba en este hotel Angelino y se suicidó. Tenía apenas 39 años y dos hijos pequeños con este productor importantísimo de Hollywood, Bradley Thomas, que ha producido Dumb and Dumber, There is Something About Mary, Me, Myself and Irene, Shallow Hall, Hall Pass y por supuesto Killers of the Flower Moon. Entonces yo estaba diciendo, y se lo estaba comentando a Jennifer ayer, ¿qué es el éxito? Si ser la esposa de este productor, o ser este productor, o ser la hija de, ahorita no recuerdo, el super director que he entrevistado, que es el director de 300, de Superman, Ajá, bueno, pero ¿qué quieres decir? Que o sea, tener que también se le todo suicidó ese la hija de los reconocimiento. 19 años. Digo, ¿qué es el éxito? O sea, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está? O sea, no hay una relación real ni verdadera entre el éxito. O sea, no tiene nada que ver el éxito, por ejemplo, de Bradley Thomas o de este otro director a quien se le suicidó su hija, muy desgraciadamente a los 19 años, con el glamour, el dinero, las mansiones, el Oscar, sino con la salud mental, en realidad. Es decir, el éxito es la salud. El éxito es tener salud y tener salud mental, porque lo demás le pasamos por encima. Mira a Will Smith cuando le estaban dando el Oscar, lo que pasó esa noche, ¿sabes? O sea, entonces, esa pregunta a Elmo, que también le hacemos a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Se sienten bien? Claro, una pregunta que parece ser inocente, pero al Sí. final tiene tantas respuestas. Sí. Sí, y Elmo lo que decía era que, y además la hizo por eso, la hizo como, tenemos que preguntarle a nuestros amigos cómo están, cómo se sienten, y estirarle la mano, tratar de ayudarlo. Estaba viendo que Alberto Barradas, de Psicovivir, decía esta semana, y es algo importante, porque como yo estoy defendiendo la serie de alguna manera, Griselda, pasando ahora al tema de Griselda, conectado con la salud mental, él decía, y estaba criticando, no directamente lo hizo, pero estaba criticando a Sofía Vergara, porque Sofía Vergara dijo en una entrevista que ella mostró, quería esta mujer, perdón, quería mostrar a esta mujer empoderada. Entonces él decía que Griselda no es el ejemplo de una mujer empoderada, que Claro. todo lo contrario, Griselda, o sea, una mujer empoderada son las mujeres estas que están escribiéndonos a nosotros. ¿Sabes? Son nuestras mamás, nuestras mujeres venezolanas, colombianas, la misma Sofía, evidentemente, pero no Griselda, no Sí. Pablo Escobar. Eso no es Sí. el ejemplo de empoderamiento ni masculino ni No, femenino. claro, exacto, ahí ella se muestra como una emprendedora y al final, tremendo emprendimiento lo que Ajá. tiene, ¿no? Ah, entonces es lo que decía, y es importantísimo ese punto de vista. Era como aclarándole a los jóvenes o a la gente que se puede llegar a confundir. No, eso no es un empoderamiento femenino. Eso es el fracaso de una mujer. Es el Claro. fracaso de un empresario. Es el fracaso de una madre. Es el fracaso de una esposa. Y eso también tenemos que verlo cuando estamos viendo la serie. Es decir, la serie te muestra lo que ellos decidieron mostrar, cómo lo hizo el director y el productor, pero tú escoges, ¿verdad? ¿Qué parte, o sea, tu interpretación la tienes tú? Ellos no te la dan. Entonces, el que la serie la muestre como una mujer empoderada, no significa que es lo que tú vas a interpretar. Es un poco lo que le respondía yo a la gente de la revista Semana. Es decir, que la gente vea, millones de personas vean la serie, no tiene nada que ver con que estén aplaudiendo a Griselda, diciendo que Griselda fue la libertadora de Ah, no, Colombia. claro, por supuesto, tienes razón. Sí. Y entonces, bueno, quería decirles eso. Ah, y en noticias rápidas, ¿cuántos segundos nos quedan, 10. querido? Voy a hacerlo más rápido que las apariciones de Taylor Swift en la NFL. Ah, sí, si la tos te deja. Ajá, dime. Si la tos me deja. Danny Masterson fue trasladado a una prisión de máxima seguridad donde estuvo hospedado Charles Manson en los 80. Okay. Fue condenado, como saben, por violar a dos mujeres que formaban parte del culto, yo le digo secta de la cienciología. Algunos le dicen iglesia, pero iglesia eso no tiene nada. Danny Masterson, como saben, fue el actor de That 70's Show y de The Ranch, compañero de, perdón, de Ashton Kutcher y de Mila Kunis, que tiene que purgar, pagar 30 años de prisión por violar a dos mujeres, debe haber violado 20, pero dos mujeres Las fueron que denunciaron, sí. las que lo denunciaron y pudieron
ganar el caso. Alec Baldwin se declaró inocente de homicidio involuntario por el caso del 2021 durante la filmación de la película Rust. Como saben, Baldwin debía comparecer este jueves ayer en forma remota. Él renunció a esa lectura de cargos que tenían que hacerle cuando sí comparecía y mediante un escrito, bueno, se declaró inocente el asesinato de Halyna Hutchins por uso negligente de arma de fuego. Y sí, esa es la otra noticia del mundo del entretenimiento que les tenía, eso de Alec Baldwin, que continúa, perdón, continúa el juicio y se ha declarado inocente. Y bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por no, estar bueno, y hay que recordar, este domingo se entregan los premios Grammy, así que... está nominado Pablo Alborán, que el 24 de febrero se presenta en Los Ángeles, el 9 se presenta en Miami, Pablo Alborán. Tus promociones con Pablo Alborán, pana. ¿Cómo? Tú con tus promociones de Pablo Alborán, todo el tiempo promocionando tu pana Pablo Alborán. Pablo Alborán... ahí lo estaba entrevistando Enrique Santos, ustedes que están en la Florida. Pablo Alborán es un súper cantautor español a quien apoyamos, a quien le estrecharemos la mano y le brindaremos pequeño el 24 de febrero. Yo nunca, no, cuando estoy trabajando en estos tipos de eventos, ajá, no me gusta mucho mostrar nada, pero voy a mostrar mucho. Vale, voy a mostrar esto. Claro, para hacer tu trabajo. Directo, como Napoleón Bravo decía en su momento, no ocultaremos nada. No ocultaremos nada. Mi amigo Víctor, gracias. Gracias por conectarte, como siempre. Bueno, estamos en contacto y seguimos conversando. Que te mejores, dicen por aquí. Sí, que te mejores, por supuesto que sí. Fuerte abrazo, Víctor. Voy a tomar algo, pero nada, nada será de lo que vendía Grisel. Sapegate. Péguese de la ropa. Chao, mi pana. Gracias.